Tremendo, tremendo, tremendo. Hola, Nelson. Bella tarde. Bella bella tarde. Bello número. Sí. ¿Bello calor o hace frío? No. ¿Eh? 12. ¿Cómo 12,4 grados, ni frío ni calor. Ni frío ni calor. Estamos muertos. ¿Viste? Claro. Casi la inflación se acercó a la temperatura de ahora, 17,6. Sí, efectivamente. Sí, y ya el Ministerio de Economía, en cosa insólita, ya avisó que septiembre va a tener efecto arrastre. Sí. Así que, querido. Exactamente, sí, ya señor. Está, ¿no es cierto? Así que. Pero muy interesante lo que dijo Máximo Kirchner. Sí, vamos a ganar que la dijo algo así como que, bueno, esta inflación es consecuencia del Fondo Monetario. Del extravagante endeudamiento. Sí. Coincido con Máximo Kirchner. Sí. Extravagante endeudamiento de este gobierno. Sí, no solo el de Macri. Sí, claro. sí, señor. Sobre todo la deuda en pesos. Sí, claro. Ahora, se presiona sobre todo. Totalmente, ¿no? Así que bueno, ahora tenemos los anuncios, digamos, humo. Uh-huh. Digamos, estas, te agarran a vos en el programa, Willy. Estos nerones están dispuestos a quemar todo, ¿no? Bueno. Así que ojo para lo que queda, porque mamita, ¿no? Lo que va a ser la maquinita. Por eso yo le escuchaba tempranito a Carlitos Melconian, que decía acá que, bueno, cuidado que el desastre que tenemos es por lo que está pasando ahora, por los que vienen, digamos. No, por lo que vienen. ¿Es así o no, Carlos? Sí. No, Carlos, sí. Es lo que están ahora. Preocupate. No quieren estar. No. Estamos analizando con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sí, claro. Mira, ¿cómo la ministra de Seguridad? Eso dijo Máximo. Sí, sí. Claro. Me chicaneó así. Mira. Dice que yo la voy a tener de ministra de Seguridad, claro. Patricia. Claro. Bueno, una cantidad de pelotudez. ¿Te das cuenta? Que yo me quemé las pestañas estudiando y este iletrado. No. Claro. No tiene ni un terciario. Me viene a decir a mí, Quil Virgen este, me viene a decir. Pero dejate de joder. No me rompa la pelota. No, pará, pará. ¿Cómo estaba Valentina? Sos un joven bien. De todas maneras, no tenés ni un mérito para estar ahí en ese lugar que ocupás. Sí, sí. Por culpa de tu papá y tu mamá, estamos como estamos. Yo, de todas maneras, estos millones. Bueno. No lo subestimo, No lo subestimo con todas estas medidas. Tampoco lo sobreestimemos. No, yo no lo subestimo, digamos. Porque, digamos, son nerones, han decidido quemar las naves, quemar todo, ¿no? Impuesto a la ganancia, ahora viene esto del IVA, que fue lo mismo que quiso hacer Macri, que no le permitieron los gobernadores, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. Bueno, en el caso del impuesto a las ganancias también los gobernadores son los que van a sufrir, pero bueno, se resuelve todo con emisión monetaria. Totalmente, así que la inflación va a ser una cosa tremenda. La emisión monetaria que puede ser, ojo, guarda, que cada provincia empiece la máquina. Máquina y una sola. Eso ya pasó, claro. Cada provincia puede sacar su monedita. Los patacones. Vuelven los patacones. Claro. En Córdoba los pitucones va a ser. Ya llora en homenaje a los porteños. Es muy bueno. Por eso digo, con estos nerones, lo de hoy del Ministerio de Obras Públicas, llamando paro. El propio ministro yendo allí. El presidente, el propio paro. ¿Viste las caras de los trabajadores? El grupúsculo, eran ocho, no eran cuatro. Las caras que tenían, ¿no? Sí, me imagino, además. Sobre todo con lo bien que paga, lo bien que le paga el gobierno, a las empresas de la construcción vía los. Totalmente. La reciben. Por eso viste que decían, ¿cómo puede ser que en Tierra del Fuego los trabajadores votaron en contra de la promoción industrial? Sí, bueno, porque la promoción industrial se la llevan los patrones, no los trabajadores. Obvio, por supuesto. Totalmente. Eso como cuando decían, el campo votó a favor del kirchnerismo. Sí. Bueno, lo que pasa es que la gente que vive en el campo, digamos, los dueños de los campos en general no viven en el campo. En general voten en Buenos Aires. Totalmente. Es así. Pero lo que estamos viendo es algo nunca visto, pero ojo, porque ante la campaña de Juntos por el Cambio es muy mala. El objetivo es evidente, Nelson, el objetivo de Sergio Massa es correr todo lo posible, digamos, a Juntos por el Cambio y tratar de entrar en el balotaje. Totalmente. Yo diría que con eso ya está hecho, sin duda. Más que eso es muy difícil que pueda. Pero entrar en el balotaje. Pero con estos números. Claro. Escuchame. Va a decir, fui el que salvé al peronismo. Porque obviamente, si entra en el balotaje, obtiene diputados, senadores. Sí. Por supuesto. Y demás, le da poder. Claro. Es una cosa tremenda, por eso digo, es muy. Y además, te diría que en ese escenario, y bueno, Kicillof tiene amplias posibilidades de ganar.
Totalmente. Porque, Hoy lo reconoció Macri, la división de la oposición ha sido catastrófica y no tiene vuelta atrás, Willy. Eso es un elemento determinante. Eso es lo que, sí, eso es lo que escuché en estas últimas horas, efectivamente. Sí. No hay nada arreglado ahí, está todo roto. Totalmente. Entonces, está digamos, han cometido roto. Un error imperdonable. Sí. Que deja a la República a la intemperie de estos nerones. Sí, sí. Bueno, creo que también el fenómeno Milei en alguna medida también explica por pero eso. Pero totalmente, pero la pelea de Juntos por el Cambio potenció a Milei. Exacto, exactamente. Realmente. Yo no sé cómo. Hoy cuando Macri dice, y sí, fue una pelea mala, digo, pero recién ahora se dieron cuenta de eso. Una cosa tremenda, lo que es la soberbia, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Sí, no, y finalmente, si vos haces la cuenta histórica, y finalmente Horacio Rodríguez Larreta lo votaron los radicales. Los radicales. Fue el voto radical histórico, ese 10%. Totalmente. Que si hubieran ido con candidato propio. De última, hacían más negocios. Absolutamente. Hubieran ido con la lista 3. Pero absolutamente. ¿Eh? ¿Cómo? Con Gerardo Morales, con Manes. Listo. Hola, soy Facundo Manes. Facundo, claro, ¿qué pasó al final? ¿Se acuerdan de mí? Mira, Facundo, ¿dónde andas? Escúchame, después te jubilaron por 10% de los votos. Totalmente. Era buen candidato. Pero obvio, total después. Oh. Esta vez di el mal paso. Sí, obvio, la verdad que... Total después se unían y puedo decir, mira, mi puerta de poder es esta. Por supuesto. Horrible, horrible campaña. Es una cosa. Horrible campaña. Solamente lo puede salvar, yo creo, Junio Pérez, le da una chance, lo disparate que estamos viendo de Milei, ¿no? Sí, claro, esto de Barrio Nuevo, todo esto. Sí, bueno, por supuesto. Fíjate que en Milei hoy va a estar, está en La Nación hoy 6:30 y después están a Dos Voces. Bueno, de hecho, arrancó la mesa sindical Milei presidente. Obvio, con Luis Barrio Nuevo. Totalmente. Como, había sido, como había sido en el 88. Muy buena Menem, mirada. Carlos Menem. Menem. Absolutamente. Muy buena mirada. Pero bueno. También los años han pasado. Los años han pasado para todo. Para todo. Y Milei no tiene la estructura partidaria que tenía que en su momento, ¿no es cierto? Menem con el peronismo una vez que ganó la interna. Claro, totalmente. Claro. ¿No? Pero bueno, habrá que ver eso. Ojo, porque mucho por ver. Es muy desdibujada la campaña Juntos por el Cambio, muy desdibujada. Y bueno, claro. Con un papel muy pobre de Patricia Bullrich, es decir, la iniciativa en la campaña se la lleva Milei y más, claramente, ¿no? Efectivamente. Gran tema, realmente. Señor, señor. Bueno, muy bueno, Carlos, ¿cómo estás, querido? Querido. Molto bene. Lo vi ayer, saludos, nos manda Carlos, que lo vi siempre. Va a venir un viernes. Bueno, encantado. Va a venir un viernes. Tiene una serie de viajes con nuestra agenda, pero va a venir un viernes. Que no sea este viernes. No es este viernes. Este viernes justo tenemos. Totalmente, así que va a venir un viernes. Bueno, te voy a pasar a saludar, Sato. Sí, cómo no. Bueno, bueno sería. Por supuesto, lo vamos a invitar a Willy ese día, como hicimos otra con Marcelo Bonelli. Sí. Claro. El amigo José Rubén Gálvez dice, saludos al ministro Massa de las hermanas Gachi y Pachi de la parroquia Adoradoras del Sagrado Sogán. Qué malo, qué malo. Mirá. Qué malo, qué malo. Aprovecho para decir esto. Aprovecho para decir esto, discúlpame, Carlos. Vacunarse contra el COVID, Sí, señor. Correcto. Así que le agradezco a toda la gente del vacunatorio. Te mando un saludo a toda la gente del vacunatorio de, del Hospital Fernández, oyentes y demás. Vacunarse contra el COVID. Sí. Bueno, dale, Carlos, Acá la amiga Nora Towers dice, ¿cómo se llama el café que salió de la cárcel? Café expreso. Qué lindo. Y dice, tengo un amigo que lo llaman rana de plástico porque no conoce la zanja. Bueno. Sí, el primero te lo regalan. Cállate, cuidado. Ya se fue medio. Está bien, rana de plata. Cuidado. Es tremendo. Estás como distraído hoy, Carlos. Sí. Es como ¿qué pasó? Bueno. Es que la extraño a Amelia. Amelia no tengo brújula. Mirá vos. No sé dónde. Todos la extrañamos a Amelia. No sé dónde estoy. Te mandamos un beso a Amelia que está. Sí, un beso que ya va a estar con nosotros el lunes. La semana que viene, claro. Sí. Un equipo cascoteado. Sí, pero fuerte. Pero viste que estamos. Yo me tuve una intervención, Nacho está resfriado, Amelia también va. Y Nelson, y ustedes. El único que está de pie es Nelson. Vamos, todo como siempre. Vamos, y el maestro Tarico, Estoico. Vamos. Sí. El amigo Negros y Verdes. Cuidado, dice, el chiste que manda, cuidado. Mi abuela
la mayoría de las personas de tu edad ya están casadas, ¿por qué vos no? Yo, la mayoría de las personas de tu edad ya se fueron de gira, ¿por qué vos no? ¡Qué mala! ¡Qué mala con la abuelita! Yo banco la longevidad de la gente bien llevada. ¡Ay, doctor, doctor, estoy muy nervioso! Esta es mi primera operación, no se preocupe, la mía también. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Gran nivel, ¿eh? Gran nivel. De salón. El amigo Álvaro Centurión dice, mira, un médico argentino se va a los Estados Unidos, como no puede ejercer legalmente su profesión, pone un negocio en el centro de New York y pone un letrero que dice, le curamos cualquier enfermedad por $200 garantizados. Si no podemos, le damos a usted $1,000. Un abogado gringo ve la oportunidad de ganar $1,000 y entra a la clínica. El abogado dice, perdí mi sentido del gusto. El médico argentino dice, enfermera, tráigame la medicina de la caja número 22. Ponga 3 gotas en la lengua del señor. El abogado dice, pero esto es nafta. El médico argentino dice, felicidades, ha recuperado su gusto. Deme $200. El abogado se va molesto y vuelve una semana después. Quería recuperar la guita. El abogado dice, perdí la memoria, no puedo recordar nada. El médico argentino dice, enfermera, tráigame la medicina de la caja número 22. El abogado dice, no, no me joda, porque eso que tiene ahí es nafta, es gasolina. Me lo dio la semana pasada. El médico argentino dice, felicidades, recuperó la memoria. Deme $200. El abogado se va aún más molesto, más caliente, vuelve la semana después. Claro, determinado a recuperar la plata. Y la tercera es la vencida. He perdido la calidad de mi visión, dice el abogado esta vez. Todo lo veo borroso, no puedo distinguir de ningún detalle y los lentes no me ayudan. El médico argentino dice, mi viejo, bueno, para eso no tenemos medicina. Aquí tiene su billete, tome. $1,000. El abogado dice, vos sos un vivo argentino. Esto es un billete de $100. El médico argentino dice, felicidades, ha recuperado su visión. Deme 200. Moraleja, no hay forma de garcar a un argentino salvo dejarlo votar.